Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Taza, yo soy fotógrafa documentalista, soy peruana, en realidad soy del norte del país, de Piura. Y bueno, desde hace 2 años estoy viviendo en Lima, ¿no? Desde aquí es donde estoy pasando la cuarentena. Pero bueno, para hablar un poco de mis inicios y de cómo inicié en el fotodocumentalismo, yo trabajé como fotoperiodista 2 años en el diario El Comercio. Y desde ahí me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿no? Conocer otras historias, acercarme a otras realidades. Y que era algo que quería hacer más allá de lo económico, ¿no? O sea, iba a dedicarme a la fotografía de la parte comercial, pero también iba a hacer en paralelo mis propios proyectos, ¿no? Entonces comienzo yendo a lugares donde había trabajado en el diario y que me generaron, o sea, que me impactaron mucho de distintas formas, y ahí es como empiezo con un lugar llamado Yapatera, ¿no? Voy a mostrarles un poquito, solo para que puedan ver de qué estoy hablando. Este proyecto lo inicié como en el 2014, sin presión alguna, pero esta es de una zona de afrodescendientes en el norte del país, con una población de 10.000 personas más o menos. 7.000 son descendientes directos de esclavos que llegaron del Congo en el siglo XVI, ¿no? Y al inicio, cuando yo llegué a este lugar, hice un reportaje con el diario que era sobre las cumananas. Y esto era un reportaje totalmente distinto. Tenía que ver con los cantos que ellos hacen y que son muy jocosos además, y que es propio de la zona. Y claro, era mucho más alegre, ¿no? Pero a mí el pueblo en sí me transmitía como mucha nostalgia. Como si el tiempo estuviera pausado, ¿no? Además hay una cosa generacional, ¿no? Donde todas las personas, los jóvenes, han dejado este lugar y se han mudado a las ciudades para buscar nuevas oportunidades. Entonces el pueblo en realidad está, conviven en mayoría personas adultas, ¿no? Personas de la tercera edad. Y era mucho ir al lugar y ir caminando, ir viendo lo que me encontraba, ¿no? Es un proyecto que más o menos duró 2 años, que no está terminado, pero que hice como un primer ensayo, ¿no? Y era ir retratando a través del retrato, ir un poco retratando el espacio y su gente, ¿no? Porque es un pueblo para mí muy marcado por su historia, ¿no? De esclavitud, por el racismo y el olvido, ¿no? Y esto era las primeras fotos que hice. Iba recorriendo y hablando con ellos y ellos iban accediendo a que yo pueda entrar en sus casas, ¿no? Pero sí, duró 2 años, pero no como 2 años constantes, ¿no? Sino entre cuando podía y cuando sentía que el proyecto iba tomando un poco de forma, ¿no? Porque al inicio era un poco desesperante, ¿no? No, uno también se genera como mucha expectativa. Cuando es tu primer proyecto, no sabes realmente qué está bien y qué no. Entonces ahí es cuando empiezas a dudar mucho, ¿no? Pero me parece que en el hacer es cuando al final ya puedes establecer una narrativa a partir de todo lo creado, ¿no? Entonces, sí, los retratos, solía hacer mucho retrato, usar mucho flash también. Pero eso me sirvió para entender un poco ya a largo plazo qué es realmente como lo que me interesaba trabajar, ¿no? Y en mí estaba muy marcado el tema de trabajar con gente que había sufrido distintos tipos de discriminación. Sobre todo por la gente del campo, ¿no? Y la gente que se dedica a la agricultura, ¿no? Ese tipo de cosas siempre me molestaron, ¿no? Y así es que inicio con ese proyecto. Este es uno de los últimos proyectos que hice hace como 2 años, que se llama Acapar, que tiene que ver sobre mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en el segundo gobierno de Fujimori, en el 96 al 2001. Se llama Acapar porque hace referencia a la castración de animales, ¿no? En ese periodo, Fujimori establece una
campaña de planificación familiar que tenía como objetivo principal reducir la pobreza en el país, ¿no? Y por lo tanto implicaba reducir las cuotas, o sea, los porcentajes de natalidad. Entonces se creó este plan para incentivar las esterilizaciones, pero en realidad lo que se hizo fue aplicarse solo a zonas rurales del país. Estoy hablando del norte, de la sierra, Cusco, Ayacucho, también parte de la selva, ¿no? Fue dirigido a específicamente mujeres quechohablantes, indígenas, y que sufrieron abuso por parte del Estado, ¿no? Porque a muchas de ellas, que fueron más o menos 200.000 mujeres, no se les consultó sobre si querían o no ser esterilizadas, o se les engañó, digamos, ¿no? Se les hizo firmar distintos documentos sin tener idea de que estaban aceptando mediante esto ser esterilizadas, ¿no? Entonces, por estas operaciones, que muchas veces fueron mal realizadas, es que ellas sufren de infecciones o ahora tienen cáncer de útero, entonces no tienen el dinero para poder curarse, ¿no? Entonces, realmente esto lo que hizo es que las hizo mucho más pobres aún, ¿no? Porque han tenido que vender muchos sus terrenos. Y bueno, el proyecto trata un poco de retratar su mundo, o sea, su cosmovisión, ¿no? Porque para ellos la fertilidad es súper importante. La mujer es tan fértil como lo es la tierra. Y eso es algo que el gobierno no tuvo en cuenta al momento de llevar a cabo este plan. Porque lo que hizo es que ya no puedan trabajar la tierra como antes, que ya no se puedan dedicar a las cosas artesanales o al tejido, que es como muy, muy típico de ellas también. Y que finalmente sean discriminadas socialmente porque, o sea, alguna vez fui, la primera vez que fui a buscar a alguna de las señoras, me dijeron, ah, o sea, pregunté por la señora Dionisio, me dijeron, ah, la señora esterilizada, pues muy despectivamente, ¿no? Y esto a nivel social, o sea, son conocidas dentro de la comunidad como las caponas, que son castradas como animales o como chanchos. Entonces, esta discriminación social, también por el esposo, es como muchos de los esposos creen que ellas decidieron aceptar ser esterilizadas porque querían serles infiel, ¿no? Poder tener relaciones con otros hombres sin salir embarazadas. Bueno, esto afectó de muchísimas formas su vida, ¿no? Porque en el campo se trabaja en comunidad, ¿no? Todos colaboran y los esposos es muchas veces como a veces ellas no hablaban español, terminaba hablando con los esposos y ellos contaban que estaban molestos porque ella no podía trabajar o ayudarlos en el campo y que se paraban quejando y ellos no podían entender como este tipo de dolor, ¿no? Y bueno, básicamente fueron dos viajes al Cusco. Este proyecto yo lo inicié dentro de cuando estaba realizando un máster de foto documental, entonces fueron dos viajes en específicos. Entonces, el proyecto no está terminado aún, estoy buscando financiamiento para eso, pero fueron a la zona de Cusco y Ayacucho. A mí me gustaría seguir con los otros lugares, ir a las postas también y hacer toda la investigación, ¿no? del caso, porque es un caso bastante grande, y este es un caso también que acaba impune, ¿no? Actualmente el tema sigue en la Corte Internacional de Derechos Humanos y las mujeres reclaman todo el tiempo que se les dé una reparación económica y también, bueno, psicológica, ¿no? Están muy afectadas, ¿no? Yo me entrevisté con alrededor de 40 mujeres y casi todas, siempre que me entrevistaban con ellas, terminaban muy mal. Porque es una herida que tienen ahí muy abierta. Entonces la idea también era trabajar estas analogías entre la tierra y sus heridas. Muchas fotos de las que hice tenían relación con frases que yo
leí o escuché antes de ir a la zona, por ejemplo, muchas de ellas decían que se sentían como inválidas, ¿no? Y alrededor del día yo me podía entrevistar como con 5 mujeres, la gran mayoría era quechua hablante, entonces igual hacía el procedimiento, siempre había alguien que durante todo este proceso se ofrecía ayudarme, ¿no? A traducirlo, pero sí, más o menos fueron 2 meses, y una parte del proyecto era también retratar estas heridas, ¿no? Porque para ellas ser registradas como víctimas, necesitaban mostrar sus heridas, pero muchas veces, muchas de ellas las tenían ya invisibles, ¿no? Y bueno, esto también era para hacer como analogías entre la tierra y sus heridas, ¿no? Como fuente de vida. Y también como parte de la investigación, ¿no? Ver qué tipo de operaciones se les había llevado a cabo, ¿no? Haciéndolas, habían zonas de zona de Pampaconga, que las heridas eran mucho más grandes, este era más, un poco más al norte de Cusco, y otros Pitumarca, que eran un poco más pequeñas, ¿no? Y esto fue parte de, ¿no? Yo me iba, contactaba con la líder de distintas asociaciones, y ellas iban congregando a todas las mujeres, y al final terminaba yo comunicándoles lo que quería hacer, con más o menos 25 mujeres al mismo tiempo, ¿no? Algunas aceptaban, otras no, al inicio había mucha desconfianza, pero finalmente aceptaron, ¿no? Y esas, por ejemplo, habían como distintos tipos de lenguajes, ¿no? Había uno como al inicio era mucho más fotoperiodístico y luego el lenguaje fotográfico que usaba iba cambiando así como de manera muy instintiva también, ¿no? Y fotografiando según cómo iba sintiéndolo. Pero fue un proceso bastante denso estar expuesta con toda esta información, ya viendo cara, sintiendo en carne propia todo lo que ellas me iban sintiendo, ¿no? Sus penas, viendo también las condiciones en las que vivían. Y esta era la zona de Pitumarca, que era una de las zonas que casi no había sido registrada. Creo que fui también con un amigo que estaba haciendo el mismo proyecto. Registramos esta zona y éramos los primeros en registrarlo, porque era una comunidad relativamente nueva que recién se estaba registrando, ¿no? como víctimas. Entonces, en ese sentido fue un poco más sencillo establecer la dinámica de trabajo, ¿no? Y también cogí el archivo, iba revisando sus fotografías, ¿no? Y también fui a los hospitales donde se habían realizado esterilizaciones, ¿no? Solo para ver a modo como de investigación y ver qué podía encontrarme, qué objetos podría encontrarme. Pero ese proyecto tiene 3 partes, en realidad. También una de las cosas que probé en ese momento, como uno va intentando hacer distintas cosas, aprovechar el tiempo también, porque uno no sabe cuándo va a volver, y yo trabajaba, entonces era como muy importante generar otro tipo de contenido por si luego ya no podía volver, ¿no? Entonces una de las cosas que hice era, ellas no saben escribir, muchas de ellas no saben escribir, entonces esta es la única carta de una de las presidentas del APAEF en Ayacucho, y ella iba narrando, ¿no? Dice, yo soy Dionisia Calderón, Morochocos, Ayacucho, soy víctima de ligaduras de trompa, en el año 1997, me llevaron al hospital de Cangallo con engaños. Las enfermeras, no lo puedo entender bien, pero bueno, además, ya firmaron para dar alimentos en el hospital. Yo vi a las señoras que las ligaron, estaban llorando, gritando, pidiendo auxilio. No les hicieron caso, intenté escaparme. Por eso me inyectaron y desperté en el piso.
con dolor y náuseas. Ese mismo día me regresaron a mi pueblo. Desde ese día me siento mal, me duele la barriga, mi cintura, no tengo fuerza. No puedo estar en mi chakra, no puedo alzar peso. Mi esposo me abandonó porque sin consultarme me ligaron. Y ella es Dionisia, ese es, es el único, creo, testimonio que tengo escrito por ellas. Pero luego lo que hacía también era pedirle a sus hijas o nietas, ¿no? O esposos para que un poco narren cómo veían, cómo ellas se sentían, ¿no? Pero finalmente eso es algo que descarté. Creo que solo usé la carta de Dionisia, ¿no? Casi todas tienen como este mismo problema, ¿no? De no poder alzar peso, no poder trabajar, casi todos, no poder trabajar la tierra, ¿no? Casi todas tienen este mismo malestar. Y eso fueron las distintas cartas que hice. O sea, era como una dinámica en realidad para mientras hacía todas las entrevistas, porque a todas también las grabé, hice video, ¿no? Eso es. Esto, la parte fotográfica es una. Otra parte del proyecto era un multimedia. En este multimedia lo que hice es, como tenía grabaciones de todas las señoras, lo que hice es recolectar un testimonio donde sentí que era una síntesis de lo que le estaba pasando a todas. Y ir jugando, ¿no? Entre video y foto. Pero bueno, no creo que se pueda escuchar bien por el video, pero esto era, ¿no? Ir un poco narrando las historias desde cómo ellas lo vivían, ¿no? Y eso era. Una parte, o sea, el proyecto tiene estas dos partes, ¿no? La fotográfica, el video, y luego estaba para mí que simplemente la parte fotográfica no me bastaba para querer plasmar lo que tenía en mente, ¿no? Para mí se trataba de reflejar o crear símbolos a partir de esto que les había ocurrido, ¿no? O sea, en ese sentido yo sentía que la fotografía en sí no me era suficiente y busqué otro tipo de técnicas, ¿no? La técnica del fotograma para mí era la adecuada en este caso, porque significaba poner sobre el papel fotosensible en sí el cuerpo de una mujer que había sido, que había sufrido violencia por parte del Estado, ¿no? Es como una especie de un registro corporal, ¿no? Dejar impresa su huella física en el papel fotosensible para mí tenía como mucho sentido, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer estos fotogramas, ahora se ven muy pequeñitos, pero en realidad estos son a escala. Son aproximadamente 48, no recuerdo exactamente, papeles fotosensibles juntados y lo que hice es hacer retratos de cuerpo entero, ¿no? O sea, fotogramas, hacer un cuarto oscuro en las casas de las señoras y ir retratándolas, ¿no? A través solo es el papel, el cuerpo en sí y la luz, ¿no? Entonces, luego fui agregando elementos
que hablaran de la fertilidad, como la tierra, que es para ellas muy importante. Pero esto, el resultado, yo no lo veía en ese entonces, yo no aproveché este viaje, agarraba los sobres y los metía luego ya en mi mochila, y hasta que no llegué a Lima no pude ver el resultado final, ¿no? Esos son dos retratos que fueron hechos en distintas situaciones, ¿no? Pero que al final decidí unirnos, ¿no? Pero eso también fue como un poco experimentar con esto, porque no sabía cuál iba a ser, intuía cuál podía ser, pero, o sea, cuál podía ser el resultado final, pero sí, creo que eso es lo bonito de este tipo de procesos, ¿no? En la parte de lo azaroso, ¿no? Y eso, al inicio, el primer viaje que tuve era como para probar a ver si la técnica podía funcionar, si realmente no se me velaba el papel, entonces empecé a hacer como pequeños, esos fueron los primeros que hice, ¿no? Este debería ser el resultado final, y este fue el que finalmente expuse cuando tuve el final del máster. Y estos fueron los primeros intentos, ¿no? Eran como una especie de radiografías. Y esto era, ese fue el primerito que debo haber hecho con esto. Ese es el primer viaje. Y ahí esto fue el segundo. Porque aquí ya empecé a agregar más elementos, ¿no? Y en esto era para saber si realmente la técnica podía funcionar. Y ya luego ver cómo, cuando vi que sí era factible, pude ya empezar a ver cómo realmente podía trabajar con la técnica, ¿no? Y esto era ir componiendo un poco todos estos retazos de imágenes, y era como armar un rompecabezas, ¿no? Esas tres partes componen este proyecto. Y voy a hablar del último proyecto, que se llama Sublime Effort, que es un proyecto que realicé en una residencia artística en Suiza para el Smart Program. Este proyecto habla sobre el miedo a la montaña, ¿no? Porque el programa en sí busca que uno retrate sobre, o sea, que crear una obra a partir de los desafíos en la montaña, que tenga que ver con cambio climático, con del hielo de los glaciares, sobre el agua, etcétera, ¿no? Y a mí antes de viajar veía muchas cosas relacionadas con el miedo, ¿no? Como todo lo que yo leía era sobre, bueno, van a desaparecer nuestros glaciares y las avalanchas, ¿no? Y esto para mí era totalmente nuevo, porque yo vengo de la costa, y sentir como esta fragilidad de vivir en zona montañosa era algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces me quedó como muy marcada la palabra miedo. Lo voy a mostrar, quizás antes de empezar con esto. Yo empecé a indagar, ¿no? Debe haber algún libro que tenga relación con eso, ¿no? Sobre el miedo. Entonces llegué a este libro, que es El Gran Miedo a la Montaña, de Charles. Y en este libro habla en específico de la tensión que puede existir entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Como cosas malas empiezan a pasar en la villa, y simplemente no hay un protagonista en sí, ¿no? Y eso hace mención a los peligros innatos de la naturaleza, su violencia. Entonces, para mí era como basarme en esta idea, ¿no? De tensión, y crear una atmósfera fría y oscura, y recorriendo los espacios que hablaban en las leyendas también, ¿no? Porque las leyendas tratan en realidad sobre el miedo, ¿no? Lo que le puede pasar al hombre, o sea, lo que le pasaba al hombre en el siglo más o menos 19, le podía pasar si el hombre no respetaba la naturaleza, si iba más allá de sus límites, ¿no? Y cómo iba a responder la naturaleza.
sea, y a través de distintos tipos de metáforas, hablan de seres también antropomórficos, ¿no? Entonces, por eso era ir jugando un poco con eso. Entonces, estuve básicamente 3 meses en Sierre, en Suiza, y tenía que armar un proyecto desde cero. O sea, la investigación, la ejecución y todo el montaje en sí, ¿no? Entonces, era un poco ir yendo a lugares que había identificado donde habían ocurrido desastres naturales, ¿no? Y un poco también a lo que me iba encontrando. O sea, era bastante presión en realidad, porque además ahí donde yo estaba era la Suiza francesa, ¿no? Entonces había muchas cosas que quería leer, pero a las que no podía acceder. Y el proyecto fue evolucionando y encontrando su propia lógica, creo. Este proyecto habla así en específico de los miedos del hombre con la montaña, ¿no? De animales salvajes, principalmente, y de los desastres naturales, ¿no? Entonces, al inicio tenía como mucho paisaje. Yo decía, siento que me falta algo, personajes. Entonces, ya empecé a ir a los zoológicos o a los museos y a entender un poco más que era parte de esta montaña, que había perdido la montaña también, ¿no? Cómo había ido evolucionando. Pero que, sobre todo, hacerme la pregunta, ¿qué hizo el hombre cuando tuvo miedo a la montaña, ¿no? Entonces, claro, cuando lees las leyendas, hablan de un tiempo en específico, del siglo XIX, ¿no? Cuando no había modernidad. Entonces, intentar impregnar esto en imágenes fue complejo, ¿no? Entonces, ir descubriendo el espacio en sí, ¿no? Entonces, casi todos, muchas de las imágenes que tienen que ver con animales las hacía en los museos y ir recorriendo los lugares donde hablaban la mitología, ¿no? Esta era la última patada del oso, ¿no? Que también fui descubriendo cosas como de los animales en sí, ya eran de por sí una leyenda, ¿no? Porque la gente se cuestionaba si todavía realmente existen, ¿no? Lo que pasa es que eran estos animales, el oso, el lobo, el lince, son propios de los Alpes, ¿no? Pero fueron exterminados en el siglo XIX, entre el siglo XVIII y el XIX, y reincorporados en la montaña en el siglo XX. Entonces la gente aún se cuestiona si realmente existen, ¿no? Entonces ya son una leyenda en sí. Y también comencé con muchas ganas de ir recorriendo durante la noche, ¿no? O sea, hay como esta cosa de oscuridad, de luces y de sombras, de misterio. Y también trabajando muy de manera intuitiva al inicio, ¿no? Porque no sabía bien de qué es lo que al inicio que realmente quería hablar, ¿no? Tienes que entender, tener esta experiencia de conocer la montaña para saber y conectar con ella para poder hablar de ella, ¿no? Entonces iba también mucho de noche a estos lugares. Y era un poco enfrentarme al miedo mismo, de trabajar a oscuras, pero también de entender que este lugar, como me decían, ya, o sea, es seguro que no tenía por qué tener miedo si quería trabajar de noche, ¿no? Pero justamente porque el miedo lo habían, digamos, habían intentado controlar ese miedo, ¿no? Acabando con estos animales salvajes. Entonces, eso fue algo que me quedó como muy marcado, ¿no? Durante todo el proceso. Parte de lo que hice, una vez que entendí que los animales eran parte del alma de este bosque, era proyectarlos también.
pero como quería seguir indagando sobre el tema, porque en realidad comencé hablando de de este miedo, ¿no? Basándome en leyendas, pero tenía muy presente el hecho de estos animales que habían desaparecido, ¿no? O sea, que habían sido extintos por el hombre. Y fui descubriendo en todo el proceso de la investigación los hologramas. Entonces, yo tenía en mente primero hacer un proyecto en paralelo mientras hacía esto de las leyendas, hablar sobre la migración. Entonces, a partir de que quería hablar de la migración, porque era un tema súper fuerte, indagando como mi pasaporte, veo el tema de los holográficos, veo cómo se desprendía, el mapa del país, del pasaporte, ¿no? Y entonces decido empezar a indagar sobre los hologramas y empecé a ver como que se podían hacer hologramas caseros, ¿no? Y en un inicio era como ver qué podía hacer realmente con eso una vez que tenía la técnica, ¿no? Y una vez que pude comprobar que realmente se hacía, decidí hacerlo ya. Dije, ¿qué tema va con esto? O sea, ¿qué podría proyectar en los hologramas? Y el tema de los animales desaparecidos era perfecto para esto, ¿no? Y entonces lo que hice fue ir a zoológicos, donde estaban estos animales de la montaña, que eran el lobo, el lince, ¿no? Ahora voy a mostrar el video en sí. Esa es la primera vez que yo hago una instalación. Yo aquí yo no sé. Ok. La primera vez que yo hacía una instalación, y claro, cuando voy para. O sea, cuando propongo esta idea, ellos no entendían muy bien cómo es que iba a ser los hologramas. Y no tenían. O sea, como que no estaban muy animados. Y yo también estaba tomando un gran riesgo porque no era algo que yo no trabajo con instalaciones normalmente. Como ven, mi trabajo siempre ha sido fotográfico. Pero uno va a este tipo de residencias justamente para experimentar, ¿no? Y también ir fluyendo con lo que el proyecto te va pidiendo, ¿no? Entonces, pensar que una maqueta tan pequeña como la que yo estaba haciendo en celular, hacerla en proporciones mayores era un riesgo también, pero que finalmente funcionó. Entonces fui trabajando con estos animales que lo que tenían en común era haber sido extintos porque el hombre le tuvo miedo, ¿no? Entonces era el lobo, el oso, el lince, fueron animales muy temidos en la época, ¿no? Y era motivo de orgullo su matanza. La idea con esto era hacer una instalación e ir mostrando estos animales. Este, por ejemplo, es el Broken Bones. Y era un animal de 3 metros que en el pasado le tenían miedo porque pensaba que comía personas. Porque no, ellos se alimentan de huesos. Pero en realidad, cuando la montaña, si se encontraban a personas que habían fallecido porque se habían accidentado, se comían sus huesos, pero entonces la gente asumió que ellos mataban al hombre, ¿no? Entonces lo exterminaron. Y ahora claro, estaba este reto de que yo quería hacer algo que no dominaba del todo, ¿no? Entonces empecé a trabajar con amigos que tuvieran un poco de experiencia con esto, con el calado y el manejo de After Effects. Y también me parece que tenía que tener sonido, ¿no? Y ir trabajando con esta sensación de miedo. Y trabajé con una amiga que conocí también en la residencia, era una amiga chilena, que es como experta en sonido, trabaja mucho temas de naturaleza, y ella hizo esa composición, una composición de 30 minutos. Y luego también llegaba a la parte del montaje, ¿no? Voy a mostrar un poco lo que se hizo, porque ya que tuvimos que improvisar un poco con los dos
con los lugares donde se iba a hacer el montaje, porque esta fue, era una peluquería, en realidad. Entonces eran dos pisos y al inicio cuando me mostraron el lugar era como demasiado grande y demasiadas cosas que yo ni siquiera, o sea, como recién llegando, iba a pensar que iba a poder rellenar todo este espacio, en realidad, dos salas. Y fui, trabajé con una curadora francesa, Julia, y ella iba proponiendo cosas que creo que hicimos un buen equipo al final. Y me ayudó muchísimo a entender todo lo que estaba haciendo, porque al inicio era muy, muy caótico todo para mí, ¿no? Asimilar tanta información o ordenar todo mi trabajo, ¿no? Y ella me ayudó muchísimo en este proceso, ¿no? Entonces lo que se hizo es separar, ¿no? La parte como, había como una parte media surreal, de las proyecciones de los animales y elementos extraños, y ella lo agrupó. Y finalmente trabajamos con papel holográfico aquí, ya que, y tenía mucho sentido porque también el holograma aparecía al final del camino de la exposición, ¿no? Y la verdad es que quedó bastante bien porque a la gente le gustaba mucho, ¿no? Además, tiene esta cosa como mágica porque, digamos, lo ves y es en realidad como una contradicción porque el nombre del proyecto es Terror Sublime, ¿no? Entonces, tú vas, o sea, los ves y en realidad te transmite mucha ternura, no podrías pensar que son animales salvajes, ¿no? Y también era la idea de jugar con esa fugacidad, ¿no? Los clips son muy cortitos. Esto fue en la exposición que se hizo en Lima, porque luego también había que montarlo acá, ¿no? Entonces, se trabajó básicamente la misma idea, el papel holográfico. Estos fueron algunos de los videos que firmaron algunos de mis amigos. A ver este. Y la idea era crear este ambiente como nocturno, ¿no? Por eso se ve como un todo oscuro. Y que la gente pueda chequear, generar como este efecto de torno azulado y de que la foto va cambiando mientras te vas moviendo. Que generara que se acerquen a la fotografía también y puedan caminar alrededor de los animales, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, es más o menos, se ve mejor cómo se ve la instalación final. Bueno, finalmente la exposición se tuvo que cancelar porque ya entramos en cuarentena, pero esto es lo que quedó, ¿no? O sea, fue la primera instalación que hice, bueno, que he hecho hasta ahora, ¿no? Porque este proyecto lo terminé recién en diciembre. Eso es un poco lo que se hizo hoy en la otra sala. Aquí se ve un poco mejor el efecto del papel también. ¿Qué otra cosa podría mostrar? Reportes periodísticos. Sí, esto es un poco lo de la investigación. Me sirvió muchísimo para entender de lo que quería hablar, ¿no? Como cuestionarme constantemente de la existencia de estos animales. También trabajar esta idea de monstruosidad, ¿no? Que finalmente funcionaba muy bien con todo el proyecto. Esto era el del último lobo de ayer, que en la mansión de burguesa de ayer está la pata del último oso, ¿no? Entonces ir descubriendo todas esas cosas mediante la investigación fue súper interesante para mí. Yo siento que me faltó tiempo, ¿no? Para poder cuajar mejor el proyecto, pero bueno, eso fue el resultado final, ¿no? Lo que tenía que salir. Bueno, muchísimas gracias.